Bueno, hoy les tengo dos recetas. Una va a ser un tratamiento casero a base de arena para exfoliar y tallar muy bien sus pies. Y la segunda va a ser un jabón para sus pies, para uso de todos los días. Este tratamiento que voy a dar aquí con la arena, no se lo voy a recomendar para todos los días, porque es muy fuerte para los pies. Sí la pueden usar un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Y si ustedes sufren de diabetes, por favor no se la recomiendo, porque las personas con diabetes tienden a tener unos pies muy sensibles, se les rompen mucho, y si usted es de las personas que usted sangra en los pies cuando se les rompen, yo no les recomiendo esto todos los días, una vez en semana y ya. Esto le va a ayudar a remover toda esa callosidad que hay debajo de los pies para andar descalzos como yo, o por ponerse tacos. Yo no me pongo tacos realmente casi nunca, solo si voy a una fiesta. Pero muchas veces nuestros pies son la parte principal del cuerpo que tenemos que cuidar más, porque si se nos rompen cuando nos ponemos unas sandalias o chancletas, como decimos en Puerto Rico, todos los pies se van a ver muy feos, rotos, ¿no? Así que este tratamiento le va a ir muy bien. Yo les voy a garantizar a ustedes 10 estrellas para este tratamiento, porque deja sus pies suaves, suaves, suaves como piel de bebé. Si ustedes siguen este tratamiento por un mes, toda la semana, la callosidad que hay debajo de los pies se le va a ir removiendo. El primer día, el segundo día, el tercer día no van a ver una gran diferencia, pero cuando ya ustedes lleven un mes usándolo, ya esa callosidad se le va yendo. Yo les recomiendo que usen agua tibia cuando vayan a sacarse el tratamiento de los pies, porque el agua tibia ayuda también a ablandar la callosidad de los pies. La segunda receta va a ser un jabón. Yo hice 4, hice 2 redondos y 2 ovalados. Este es para mí y estos otros son para unas compañeras mías. Y este jabón es para uso diario. Esto no hace nada, va con todo tipo de piel, con todo tipo de pies. No es para cuerpo, es para pies, para rodillas y para codos. No lo recomiendo para la cara ni para el cuerpo, porque es muy duro y puede tallar mucho la piel. Así que para pies, bueno, divino. Así que si quieren saber de qué yo les estoy hablando, sigan mirando. Bueno, entonces, como les decía, la primera receta va a ser un jabón, que va a ser así. Yo lo hice ovalado. Hice 2 ovalados y 2 redondos. Y huelen arena. Cuando uno va a la playa, que uno se unta los aceites estos de, ¿cómo se llama eso? El suntan. Que uno huele así, a eso huele, huele rico.
Luego que ustedes desmoldeen el jabón, van a coger un papel como este que está aquí. Este papel es un papel que se usa para envolver sándwiches, hoggies, cosas así. Es de la marca esta que está aquí. La pueden ver. Cabanet. No es un papel engrasado. No, papeles engrasados yo no se los recomiendo porque les puede salir el jabón muy aceitoso, muy engrasado. Entonces con este papel vamos a envolver los jabones. Todos los jabones ustedes lo pueden envolver con este papel. Yo lo voy a envolver así, porque es para mí. Este es para mí. Pero esos otros tres son un regalo que voy a hacer. Entonces, como este es para mí, yo lo voy a envolver con este. Pero ustedes pueden usar este papel y lo envuelven bien bonito y lo decoran a su gusto. No sé si ustedes pueden apreciar de la cámara la sal. Espera que venía alguien por ahí. ¿Por qué tengo la puerta abierta? ¡Hola! You scared me. I was my son. Somebody with you.